Hola familia, yo soy Daniel Colino y estás en Kitchen & Co. Y esta vez me he desplazado hasta Almería para ver un precioso proyecto de nuestros compañeros Costa Sol Estudio de Cocinas. Veremos una cocina blanca con encimera en silestone y calacata gol combinada con un trozo de pared con un azulejo metro en color menta que estoy seguro de que te va a encantar. Quédate conmigo y lo descubriremos juntos. Me encantan este tipo de proyectos donde la cocina se une al salón o el salón se une a la cocina formando una única estancia. Hoy veremos una puerta clásica, una puerta colonial con esta preciosa encimera en silestone, el modelo Calacata Gold que tiene una veta característica. ¿Y cómo está distribuida esta cocina? Tenemos en un lado toda la zona de torres. Detrás de mí, el puesto de cocción y a mi derecha, la zona de aguas. Un montón de detalles que tiene esta cocina que me va a encantar describiros paso a paso. Si te gustan las encimeras de color blanco pero buscas algo diferente para tu cocina, esta puede ser una buena candidata. El silestone Calacata Gold con esta veta tan marcada. Es un silestone pulido que aporta un brillo a toda la encimera de tu cocina. Mi recomendación es que la veta se continúe en los copetes y también en el regrosado de la encimera. Esto le dará un mayor realismo a toda tu cocina. También en esta serie, en la serie Eternal, encontrarás más colores con veta, como puede ser el estatuario, que tiene la veta más fina pero más prolongada a lo largo de toda tu encimera. Dale un toque de color a la pared y tendrás una preciosa combinación en tu cocina. ¿Cómo resolver esta pared de torres? Se podía haber colocado un frigorífico americano, pero necesitábamos la máxima capacidad para esta familia. Por eso este side by side, dos piezas de 60 centímetros. La primera para tener bien organizados con sus cajones interiores todos los congelados. Y la segunda, un conservador completo para todos los alimentos del día a día. Al lado vemos la torre de horno y micro, que hubiera sido muy incómodo tener abajo una puerta. Así se instaló un cajón con este extraíble, podemos acceder a todos los artículos hasta en la parte de atrás. ¿Y dónde guarda nuestra familia todos los alimentos del día a día? Este despensero de 45 centímetros por 2 metros 28 será un muy buen espacio. No sé si te has fijado, pero no hay ni un solo mueble alto en esta cocina. ¿Dónde colocamos toda nuestra cristalería? Este mueble en esquina es el elegido para tener aquí todos nuestros vasos, tazas y tazones. En la zona de cocción de esta cocina contamos con 3 metros de extracción total. Dos gavetas de 90 centímetros y dos gavetas de 90 centímetros. Un muy buen espacio para guardar todos tus artículos de cocina. En la parte central tenemos un gavetero en 120 centímetros. La parte superior, todo un cubertero para guardar tus útiles de cocina. Y si te das cuenta, a cada lado hay dos puertas de 45 centímetros. ¿Por qué? Porque con ellas completamos la simetría que buscábamos para este proyecto. Este tipo de fregaderos de porcelana combinan perfectamente con este modelo de cocina. Al lado del fregadero que tenemos, tenemos el lavavajillas. En este caso se ha integrado para continuar con la forma de la puerta. Y terminando contra la pared, un mueble en dos puertas, pero para facilitar el acceso a su parte superior, se ha colocado un cajón. Oye, me ha encantado enseñarte este proyecto. Hoy hemos visto cómo una encimera de vetas, como es este silestone Calacata Gold, combina perfectamente con los modelos de cocina rústicos y coloniales. Espero que tú hayas disfrutado tanto como yo viendo este proyecto. Yo soy Daniel Colino, estás en Kitchen & Co. y te veo en el próximo vídeo.